OLAN 7, Televisión Internacional, presenta Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados, exponiendo temas para la prevención de enfermedades a través de una alimentación saludable. OLAN 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio local y a todos los que nos están viendo a través del canal OLAN7.tv por el sitio web o OLAN 7 Internacional a través de YouTube, Facebook, Facebook Live o Twitter. Así es que ahí estamos con ustedes con el programa Salud y Vida en Abundancia. Hoy estamos con la doctora Silva. Se nos había perdido la doctora, pero ya está de regreso. Y vamos a ver hoy un programa muy interesante que me lo volvieron a solicitar. Ya teníamos días que lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Habíamos estado fuera del aire por cuestiones técnicas, ajena a nuestra voluntad, así que el día de hoy nos restauramos de nuevo a eso de las, creo que fue de las 2 de la tarde, ya estamos de nuevo en el aire, porque estábamos fuera del aire, así que ahí nos disculpan, pero con estos vientos de aquí de la parte suroriente del país, pues han hecho estragos las antenas y eso es lo que se ha movido y por eso es que no había señal. Espero que todos estén bien con la ayuda del Señor y que les vaya bonito durante el resto de la semana. Doctora, ¿a alguien que quiera saludar a usted en especial? Bueno, quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando hoy a este su gustado programa, porque yo sé que es muy gustado, el programa de Salud y Vida en Abundancia. Amén, doctora. Queremos enviar saludos a la familia Rodríguez Lara, que son fieles oyentes de este programa, a la señora Angélica Ruiz, que no se pierde uno solo de estos programas. Queremos también saludar a nuestra querida Luby hasta Toronto, Canadá. Y a su hermana. Y a su hermana Isolina, aquí en la ciudad de Managua. Al doctor Alfaro Manfield. Los Ángeles. A Los Ángeles, California, y a su esposa. A todos los hermanos de la iglesia de Alhambra, a los que recordamos con mucho aprecio. Queremos también enviar muchos saludos a los hermanos de Panamá, en especial al hermano Eric Miranda y a su hermano Junior. Y a la hermana Diobelis y a su hija Alice y Diobelis. Y también queremos enviar saludos al doctor Reyes. Seguimos esperando, ¿verdad? Que nos hable el doctor. Hable para planificar otro programa con él. Ya él estuvo una vez aquí, hizo un programa muy interesante. Y nosotros, pues, queremos tenerlo de nuevo aquí en nuestro medio. Bueno, yo quiero enviar saludos a mi hermano Pedro César Medrano, que no se pierde un programa también allá en La Mojosa y en La Conquista, a todos los hermanos que nos escuchan ahí. Y yo espero también, que ajá. Yo también, antes que se me vaya, quiero enviar saludos a mi familia hasta los Estados Unidos, a la familia, a los hijos de mi tía Otilia Dávila, la familia Dávila Ruiz, a mi hermana y a mi cuñado y a todos sus hijos y a su familia. Enviamos muchos saludos y muchas bendiciones. Es que yo quiero enviar saludos también a mi sobrino hasta Ecuador, hasta Quito, Ecuador. César. Sí, espero que también nos esté viendo la mamá de Matías. Y Jonathan. Diríamos así. Hay una mamá de Matías en los Estados Unidos y hay otra mamá de Matías aquí, en España. Y hay otra mamá de Matías aquí. Entonces ella ya me conoce, ya sabe. Ojalá que la mamá de Matías de España mire el programa diferido.
porque creo que ahorita no lo va a poder ver, porque es de madrugada, es de madrugada ya. Esperemos que lo miren, sí. Bueno, a mi hermano Casimiro, allá Daniel Casimiro, nos está enviando saludos. Ah, ok, a mi hermano, un abrazo, mi hermano. Yo no sé cuándo se va a venir mi hermano ya, mi hermano Johanny Núñez. Ah, aquí lo estamos esperando, ya le dije. O sea, mi hermano Johanny Núñez, que se venga ya. Ya que se venga. Así que un saludo a mi hermano Johanny Núñez y a su queridísima esposa, Daisy Silva Ruiz. Amén. Una hermanita que tenemos por ahí, muy conocida. Daisy, así que un abrazo para ellos hasta allá, a Atlantic City, New Jersey, a ellos los dos y a sus hijos que están allá, a Mar, a Vero, un abrazo, un saludo para ellos. Yo quiero enviar un saludo para la doctora Solís, espero que el Señor la haya recuperado ya de su enfermedad que tenía, de su problemita, y que nos podamos ver el lunes en el trabajo, si Dios lo permite, doctora Solís, y que se haya conectado al programa también. Allá en Honduras, los hermanos de Honduras que nos están sintonizando también, y en El Salvador, en Guatemala, en México, a toda la gente que nos está viendo. Y en Miami también, a todas esas personas que nos están viendo. Un saludo a mi hermano, el doctor David Velázquez, que ojalá que nos esté viendo o que nos esté escuchando a través de la radio en línea. Hay mucha gente, doctora, que nos escucha también a través de la radio en línea. Bueno, saludos también a la hermana Yolanda Rocha. Ok, a mi hermanita Yolanda Rocha, que se acaba de reportar, me dijo hace unos 15 minutos que iba saliendo del trabajo. Y al doctor Eliezer Estrada, así que un saludo al doctor Eliezer Estrada. Al pastor Alfaro, que lo he llamado y no me contesta, ahí le mandé un mensaje al grupo de Fusensi, que se puedan conectar al programa. Espero que muy pronto ellos también ya estén haciendo su programa en línea, esta fundación Fusensi, y que está a cargo del pastor Alfaro. Ojalá que ya estén haciendo su canal en YouTube, y estamos esperando. Lo llamé al pastor Alfaro, ojalá que si alguno de los del grupo de Fusensi está viendo, que le comunique que me quiero contactar con él, porque él me puso un mensaje, yo lo estuve llamando, pero no ha sido posible. Bueno, doctora, creo que hay tanta gente que tenemos que saludar, pero el problema es que el tiempo es muy corto. Solo tenemos una hora y no podemos pasar aquí toda la noche, ¿verdad? Saludando a mucha gente. En especial a todas las familias que nos miran en San Marco, a la familia Rodríguez Morales, esa familia numerosa que nos mira ahí y que nos escucha a través de la radio. Así que un abrazo para todos ellos. Espero que el Señor me los esté protegiendo del enemigo. Y a mi sobrino, que dice que ya está conectado, pues él nos manda siempre una foto para que miremos, dice que ahí estamos, ¿ves? Ahí nos está mandando la foto que ahí está, que ahí estamos conectados, ok. Así que mi sobrino, gracias por estar conectado a... Bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy importante, muy interesante, ya que es un problema de salud muy frecuente. Hoy el doctor Rodríguez va a abordar el tema sobre urticaria, así que preparen sus preguntas. Bueno, esperemos que a todos les vaya a gustar el programa. Hay mucha terminología a veces que nosotros utilizamos, pero que en general se entiende. Que en general se entiende. Y espero que si hay alguna pregunta, porque a mí me gusta enfocar los programas con lo que decía supuestamente al que le hacemos el juramento, ¿no? Dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina.
se me gusta enfocarlo así para que todos tengamos en nuestros hogares una herramienta para que podamos tratar estas patologías sin fármacos. Bueno, a veces tenemos que ponerlos, pero lo ideal sería de que no. Evitar en todo lo que sea posible. Para eso, pues, el programa está orientado a prevención. El programa está orientado a prevención, doctora. Bueno, doctora. Bueno. Una oración, yo quiero que oren por mi hermana Araceli Castañeda, la que nos precede del programa. Ella tiene un problemita de salud, a pesar de que ustedes la miran ahí, pero ella tiene un problema de salud. Nosotros estamos ayunando también, el ayuno los lunes. Nosotros la estamos poniendo en oración a ella, nuestra hermana Araceli Castañeda. Así que todos los hermanos que puedan orar por ella, oren. Ella está con un problemita de salud y ha tenido problemas ahí que el enemigo las ha atacado a ella y a su esposo. Pero oremos por la hermana Araceli, que siga haciendo su programa y que siga saliendo adelante, que ninguna enfermedad o algo así la vaya a detener de lo que el propósito por el cual Dios la ha puesto ahí en ese medio de comunicación que ella aporta a este canal. Así que démosle, doctora, para que sí. Bueno, se me olvidó el nombre de un niño que está conectado en el ventilador. Se me fue el nombre ahorita. ¿La doctora Gamboa? La doctora Gamboa, que está muy malita la doctora Gamboa. Y si alguno quiere que oremos por él, pues envíenos sus peticiones. Bueno. Ok, dice Jonathan, se oye bien la radio, un abrazo Jonathan, cuídese Jonathan. Hasta Diriamba, hasta Managua, nuestro hermano Jorge Picado que nos está escribiendo. Saludos, dice, a la doctora Silva, a la doctora Livia. Así es que nuestro hermano Jorge Picado, bendiciones porque ellos ya están mejor. También estuvieron en oración, en nuestras oraciones, para que ellos se recuperaran rápido. Un saludo a nuestra hermana Reina y que el Señor también pueda recuperarla rápido, a nuestra hermana Reinita. Doctora, la oración. Bueno. Les invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito Señor, gracias Señor por tu gran misericordia, gracias porque por tu misericordia estamos hoy aquí. Te suplicamos Señor que permitas que este programa alcance el objetivo deseado y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Permite que podamos ser tan solo un instrumento en tus manos. Prepara las mentes y los corazones de las personas que hoy nos están sintonizando y que todos los principios y todos los consejos que se van a dar hoy sean de gran ayuda, de gran bendición para su vida cotidiana. Te pedimos también, mi buen Señor, por los enfermos en especial. Suplicamos tu misericordia por la doctora Gamboa, tú conoces su estado crítico de salud, tú conoces, Señor, el sufrimiento de su familia. Te suplicamos que tengas misericordia de ellos y que sea hecha tu voluntad en ellos. De igual manera, suplicamos por la hermana Araceli Castañeda y por su esposo. Tú conoces, Señor, el amor con que ellos te sirven, el deseo que tienen de servir en tu obra. Y que Satanás siempre trata, Señor, de poner trabas para tu obra, para que tus hijos no puedan llevarla a cabo. Por eso suplicamos que tengas misericordia, que la ayudes, que le des salud y que ellos puedan continuar sirviéndote con el amor que lo están haciendo hasta hoy. Suplicamos por el niño que está en el ventilador, no conozco su nombre. No conozco a ese bebé, Señor, pero es obra de tus manos. Y tú sí lo conoces porque tú lo formaste. Así que suplicamos, mi buen Señor, que ayudes a la recuperación de ese bebé. También pedimos por Otilia Ruiz, por Angélica Ruiz. Las dos han estado delicaditas de salud. Suplicamos que tú las ayudes a recuperarse de manera satisfactoria. Por el doctor Guillermo Porras,
por César Rodríguez, por Xiomara, no recuerdo el apellido, ella fue operada este sábado de un problema de colon. Te suplico, mi buen Señor, que seas tú con todos estos enfermos que son la obra de tus manos, mi Padre Dios, para que tú les ayudes a recuperarse totalmente. Por Reina Valle, también tú conoces, Señor, su condición crítica de salud. Te suplico, mi buen Señor, que la ayudes, que tengas misericordia de ella. Por la doctora Solís, para que pueda recuperarse totalmente. Por el hermano Jorge Picado y la hermana Zeneida, que han estado enfermitos, que seas tú, Señor, ayudándoles y dándoles salud para que ellos puedan servirte como lo están haciendo hasta hoy. Te pido por la señora de la isla de Ometepe, que seas tú con ella. Ella estuvo enferma, no sé si ya se habrá recuperado, que seas tú ayudándole. De igual manera pedimos por Félix Rubén, no sé, mi buen Dios, en qué terminó todo el problema serio de este niño, pero te suplicamos, mi buen Señor, que seas tú con ellos y con su familia, que han sufrido mucho. Quédate con nosotros. Si se me escapa alguno de los enfermos que piden oración, yo sé que a ti no se te escapa nadie, mi buen Señor, porque tú conoces a todos tus hijos por sus nombres. Quédate pues con nosotros, mi buen Señor, durante todo el programa, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo lo suplicamos en el nombre maravilloso de nuestro buen Jesús. Amén y amén. Saludos a la familia Peña Ruiz hasta Masaya. Ellos son fieles oyentes y sintonizan, ya se han reportado en este momento. Y la doctora Solís también se está reportando, que está bien la señal. Nos están diciendo que se detuvo la transmisión en YouTube, producción. No sé qué pasa en YouTube. A ver que si se detuvo la producción. Me avisa producción que por qué está pasando en YouTube, dice que se detuvo la producción. Nos están escribiendo desde Ecuador que se detuvo la producción. Me avisa producción a ver qué pasa. Ok, tenemos problemas de internet ahorita. Ok. A todos aquellos que se hayan conectado, que nos avisen que si... ok. También de Miami nos están llamando que no está bien la señal. ¿Qué estará pasando? No está bien la señal, dice. No puedo conectarme desde Miami, la doctora García. Hay que ver qué pasa con producción ahí, con la señal otra vez. A ver cuál es el problema. Ok, un saludo a la doctora García si nos puede escuchar o ver. Desde Miami nos está reportando que no se puede conectar, y desde Ecuador también nos dicen que no se pueden conectar. Wow, qué pena. Bueno, doctora, ¿nos quería decir algo? Me gustaría compartir un versículo de la Biblia que va muy bien con el tema de hoy. Y lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 2. Y los versículos, el 7 y el 8. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job de una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó en medio de ceniza y tomaba una teja para rascarse con ella. Esto va muy bien con el tema. Realmente que es un síntoma bien molesto el tener picazón en la piel, y aquella picazón que entre más te rascas, más te pica. Eso era lo que le pasaba al pobre Job. Y el tema de hoy, como les decía, es sobre urticaria, que eso da una picazón terrible. Ok, ¿las personas de aquí de Nicaragua están bien conectadas? Ok, ya tienen señal nuevamente. Gracias,
Gracias, César Alejandro. Un abrazo a toda la familia hasta allá, Quito, Ecuador. Dice que sí, están conectados ya nuevamente. Espero que... Ah, ok. Por YouTube, dice, está conectada la doctora. Dice que la señal a través de www.olan7.tv está bien. Otro hermano nos está llamando, nos está escribiendo que está bien. Así es que... Ok, nos están pidiendo el link también aquí. Vamos a mandárselo. Ok. Ok, se lo vamos a mandar el link. Perfecto. ¿Estamos bien? Doctora, gracias por ese versículo tan precioso que nos recuerda que también en aquella época habían enfermedades tan feas como ahora, en estos tiempos. Y creo que, doctora, creo que ahora sí, ¿verdad? Vamos a iniciar porque estaba escribiéndome mucha gente que no había señal, pero gracias a Dios ya la señal está. A mí me gustaría que empiece su programa definiéndonos qué es urticaria. Ok, ¿en qué la caso? Urticaria, doctora, es un síndrome, ¿verdad?, de la piel, que reacciona a la piel y mucosa y que nos da, para que le entiendan, ¿verdad?, o que está caracterizado, nos da edema y una roncha pruriginosa. Ahí pueden verlo, ocasionada por un edema de lo que se sale ahí del edema de los vasos y que está circunscrito, a, como aparece ahí, en la dermis, ahí exactamente, que puede durar algunas horas y puede ser recidivante o puede ser de origen inmunológico. Gracias, producción, por esa imagen tan característica de la urticaria, porque ahí tenemos las famosas ronchas y el edema que provoca. Entonces, esta lesión es elemental, una pápula edematosa en la dermis como roncha. Y también hay unas cosas ahí grandes que son los angioedemas, que es un edema asimétrico causado por la presencia de que se sale del vaso el plasma dentro del tejido celular subcutáneo y las mucosas. Eso pasa, doctora, con esto de la urticaria. Y se produce sencillamente por una, los vasos se dilatan y aumenta la permeabilidad de los capilares. En otras palabras, al dilatarse el vaso, se sale el plasma de ahí y se va al tejido. Eso es lo que pasa. Claro, eso es en los capilares, en los vasitos pequeños, en la dermis. Esa cantidad de plasma extravasado de los capilares es lo que provoca toda la característica de esa roncha, ya en el tejido que está circundante a donde se sale el líquido o el plasma. Entonces hay varias formas de clasificarla. Se puede clasificar, doctora, de acuerdo a diferentes parámetros: evolución, por ejemplo, crónica o aguda, según el cuadro clínico que presente. Ordinaria, le dicen uno, por estímulo físico, por contacto, y el angioedema también, que es lo que provoca la roncha fea esa. Según el mecanismo potencial de su desarrollo, también se puede clasificar como inmunológica y no inmunológica, ¿ya? O también urticaria autoinmune. Antes que sigamos, quería recordarle a los hermanos que nos están viendo que si quieren enviar algún mensaje, lo pueden hacer a través... Ok, me están enviando otro mensaje, solo por YouTube se puede... Ok, a una pareja que llegó hoy, me pueden enviar su nombre, que se me olvidó el nombre de la niña. A una pareja que llegó hoy que nos está viendo...
Ok, dice que solo por YouTube se está viendo el programa. Bueno, pero lo estamos viendo por un medio de comunicación masiva, doctora. Así y por es. El sitio web también, www.olan7.tv. Así nos pueden encontrar. www.olan7.tv. Ok, la urticaria aguda, doctora, tradicionalmente se caracteriza por la presencia de ronchas de forma espontánea casi la mayoría de los días por menos de 6 semanas. Ahí se diferencia en urticaria aguda y crónica, ¿ya? Y también la crónica es de ronchas espontáneas por más de 6 semanas. Casi diario le aparecen o casi la mayoría de los días de la semana. El tiempo para clasificar esta enfermedad en aguda o crónica es lo importante aquí, ¿verdad? Ahora, en la urticaria aguda, y esto es lo que a mí me gusta mencionarle, la aguda es una entidad común y se calcula, en unos textos aparece que del 20% hasta el 25% de la población mundial la pueden padecer. Puede identificarse la causa, que es frecuente. La mayoría de los casos puede atribuirse a infecciones virales, especialmente del tracto respiratorio superior, a medicamentos o a lo que nosotros le ponemos mucho énfasis, doctora, a los alimentos. A eso le ponemos mucho énfasis nosotros. Puede ser por eso, ¿ya? Y siempre sabemos, doctora, que la prevalencia de esta enfermedad es más frecuente en personas atópicas, que desde muy niños son personas que tienen problemas. Ahora, en niños preescolares, los preescolares, los alérgenos más comunes son huevo, leche, la salsa, las nueces y el trigo. Mientras que los niños mayores son pescado, marisco, nueces y el maní. Tenemos que detenernos un poquito aquí, doctora, porque si la urticaria aguda se presenta por un tipo de alimento, lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, la leche. Y hemos hablado mucho acerca de la leche aquí en el programa. La leche de vaca, porque la que provoca alergia es la proteína de la leche de vaca. Hay muchos papás que llegan y llegan con alergia a los niños y el papá me dice, es que me dieron leche sin lactosa por la alergia. Eso no es lo que provoca la alergia, es la proteína de la leche de vaca la que provoca la alergia. La lactosa. No es el carbohidrato, ¿verdad? Sino es la proteína. Y me he encontrado también otras cosas que dice, es que mi hijo es alérgico y me le dieron leche de soya, pero también le dan pecho. Entonces, ¿a qué es alérgico? Es que me dijeron que era la lactosa. No es eso lo que provoca alergia, es la proteína la que le da alergia a los pacientes. Y es importante notar que la leche y sus derivados son uno de los problemas principales que desencadena urticaria aguda en los niños. Y hay muchos productos que vienen envasados, enlatados y empacados que provocan este tipo de problemas. También en los chiquititos, el darles alimentos o bebidas como cítricos antes del tiempo prudencial también lleva alergias. Los niños, actualmente ya la guía ya cambió. El otro día analizamos la guía sobre el inicio de la lactación en los niños a partir de los 6 meses de edad. Y habíamos comentado aquí una guía que actualmente ya tiene 2 años que salió la guía, de que aquellas mamás
que le dan exclusivamente pecho a su bebé los primeros 6 meses no necesitan, doctora, de estar restringiendo alimentos como cítricos, porque el cuerpo está preparado, no va a alterársele, porque ya a esa edad ya no va a dejar pasar esas macromoléculas de proteína de los cítricos a la sangre, no le va a dar alergia. El problema sí lo van a tener las que no dan pecho materno. Entonces, ¿el problema cuál es? Aquella que da alimentación mixta, pecho y leche artificial, o leche artificial total. Entonces, esas personas, si el médico les tiene que instaurar la alimentación, cómo van a comenzar su lactación, con qué tipo de alimento, para que no tengan problemas en el futuro. Esa explicación. Porque es importante. Si no, van a tener problemas. Ok, la urticaria crónica se presenta con menor frecuencia en niños en comparación con los adultos. Y debido a que puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica en el adulto, puede ser gastritis, puede ser enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede ser enfermedades autoinmunes, un cáncer también, o infecciones virales por el virus de la hepatitis A, del virus de la hepatitis B, citomegalovirus, Coxsackie, o también por bacterias, estreptococo y helicobacter, parásitos también, yardia, ascaris, estrongiloide, entoameba, tiquinela, hongos, ¿verdad? También. Entonces, cuando no encontramos la causa, la podemos mencionar como idiopática, pero en el adulto tenemos que buscar. Hoy estábamos en una sesión viendo el caso de un hombre de 50 de edad, de mediana edad, un poquito mayorcito que nosotros, ¿verdad? Entonces, este señor tenía algo así como urticaria. Se le inflamaban los pies y se le ponían rojo y era la picazón. Y realmente lo que tenía era un tipo de leucemia. Entonces, por eso es que en el adulto, una urticaria crónica, ojo, en el adulto, hay que estudiarla, la crónica, porque se mira más en el adulto que en el niño. El niño, por lo general, los niños que nos llegan a nosotros con urticaria, con solo la eliminación de los alimentos que provocan, que llegan a provocar este urticaria, con solo los alimentos que nosotros retiremos, resuelven. Ahí nomasito te resuelve. Y una de las cosas, miren qué interesante, una de las cosas que más provoca alergia urticaria en los niños es la leche. Y la mucha gente... El problema es que la gente no cree. Piensa que quitarle la leche el niño se va a morir. Sí. Y lo primero que comienzan a decirnos es, ¿y el calcio? ¿Y a dónde está el calcio? Y eso no es cierto. Como decimos nosotros, es un gancho que nos han dado de que la leche es la que hace crecer al niño por el calcio. No es cierto. El calcio va en un montón de otras cosas que no necesariamente tiene que ser la leche. Y a veces en mayor cantidad que la misma leche. Así es. Incluso si analizamos la cantidad de proteínas que lleva la leche, sabemos que la leche en nuestro cuerpo, cuando llegó la proteína a la sangre, ¿qué va a hacer? Nos va a bajar el pH. Así es. Y si nos baja el pH, va a haber un mecanismo de compensación en el que se involucra también el calcio del hueso. Y ese calcio, en vez de entrar, va a salir. Es por eso que nosotros también les recomendamos que después de los 2 años no es necesario leche en los niños. Ok, las urticarias físicas comprenden del 20 al 30% de las urticarias crónicas también. Así es que
Las urticarias físicas se pueden provocar por mecanismo, o sea, de fricción, o sea, que te agarren y te hagan así, te puede venir la urticaria, por ejercicio, por cuestiones térmicas, el frío, el calor. También hay personas que les da urticaria cuando se exponen al sol. Y también hay otras que... La ropa, cuando hay cierta ropa que te puede dar también urticaria. Y también cuando se meten a una alberca o una piscina. Ahí tenemos, también se nos desencadena la urticaria. O medicinas que te pueden dar urticaria por alergia, mecanismo. Ok, la fricción de la piel, ese es por mecánico, activa la formación de la roncha, que se disponen a veces de forma lineal donde te fregaron la piel, y eso es en unos cuantos minutos posterior al estímulo, y persiste más o menos. La alimentaria, ya sabiendo qué te hace daño, eliminar ese tipo de alimento. La urticaria por frío, eso, a veces, la mayoría de las veces son familiares. La solar, exposición a la luz solar, y eso pues tiene que ver a qué hora podés recibir un poquito de sol. Y la del agua, ¿verdad? Contacto con agua precipita lesiones de urticarias pequeñas, desconociéndose aún su mecanismo de acción. Ok, según cómo se provoque esta urticaria, doctora, nosotros podemos tener una idea de qué es lo que está pasando o qué es lo que la pudo provocar. En mi campo, le provocan problemas a los niños. Hay mucha gente en Nicaragua, doctora, que se automedica, pero mucha gente se automedica. Y entonces, en las urticarias agudas, los fármacos tienen que ver mucho, como aspirina, penicilina, sulfa, todo lo que, pues lo único que venden, yo sé que venden, así a que así uno va al súper, Tylenol ibuprofeno. O ibuprofen. Eso les puede provocar urticaria, el ibuprofen. Si es que lo analgésico, morfina, hay algunos jarabes que llevan codeína, ¿ya? Sedantes, tranquilizantes en los adultos les puede provocar urticaria, los diuréticos. O aquellos refrescos que llevan mucho colorante y levadura. A veces no nos damos cuenta que lleva levadura y nos da urticaria. Ya les había mencionado. Otros, como infecciones por enterovirus, como el Coxsackie, el ECO, y también el Epstein-Barr, la mononucleosis, ¿verdad? O sea, la enfermedad del beso le llaman a la gente, porque por ahí se pasa. Hepatitis A, que habíamos dicho, y algunas infecciones bacterianas que les dijimos también. Les estoy recordando de nuevo, para que no se les olvide, el Helicobacter pylori, la Yardia, los parásitos, el entoameba, algún estreptococo que podamos andar en la garganta y que nos está dando infecciones a repetición. También hay cosas que podemos inhalar. Problema. Hay muchas personas que comen conservas, doctora. Yo un día de esto no quise decirle nada, pero me comí una conserva y me agarró alergia en el ojo. Y andaba con alergia. Tuve que ir al oftalmólogo porque me dio alergia. Y pues yo ya no estoy acostumbrado a comer ese tipo de producto. Y la doctora estaba comiendo, y es bien, estaba comiendo así una cebollita, pero que viene envasada. ¿Debe de tener alguna conserva, doctora, que nos hace, nos da alergia, ya? El vino, la cerveza, ciertas leguminosas que le pueden dar alergia. Ya, así que tengamos mucho cuidado. Y cualquier sustancia alcohólica le puede dar alergia. Ok, antes de continuar, doctora, porque yo quiero que, yo sé que usted nos quiere decir algo acerca de las cosas naturales que podemos usar. Hay tratamientos naturales maravillosos que Dios nos ha dejado en nuestro medio. Ajá, pero antes de eso, me gustaría que producción nos ponga
para las personas que viven en los Estados Unidos y que quieren ayudar a este canal, no a mi programa, sino al canal en total, 663-303-951 Banco Chase, Estados Unidos. Esa cuenta, si ustedes quieren, pues pueden depositar ahí a la cuenta de Teletransformación Internacional Network. Pero también tenemos una cuenta en Nicaragua que entra directamente a la cuenta de también de la asociación, que es Asociación Teletransformación, que es ASOTEL. Nosotros pues queremos, así es, Asociación Teletransformación Nicaragua, ahí es la cuenta, en Córdoba es el 59-390-2059, en el Banco La Fice, Bancentro La Fice, usted puede depositar ahí. Y también a los que viven fuera del país, y si quieren depositar directamente a la cuenta de la Asociación de Teletransformación Nicaragua, ASOTEL, a través del Bancentro La Fice, ese es el banco, la cuenta en dólares es el 391-2032. 391-2032. Usted puede hacer su aporte ahí. A los que quieran depositar y que me conocen, yo les puedo mandar, ¿cómo se llama eso, doctora? La ruta, ¿no? Yo les puedo mandar la ruta de los bancos que pueden depositar en la cuenta de Bancentro La Fice para que no tengan problemas allá. Todo lo que va entrando. Ah, ok. Eso es para dar cuenta al Estado de todo lo que entra a la asociación. Y de todo lo que se ocupa también tenemos que darle cuenta al Estado a través de la Asociación Teletransformación Nicaragua. Así que, así, es una cuenta para el servicio de Dios y tenemos que ser transparentes en esa cuenta. Amén. Y lo mejor tomar en cuenta que pueden presentarse problemas de urticaria que afecten, por ejemplo, la glotis, que en esos casos es cuestión de buscar hospital y que te apliquen tratamiento inmediato para evitar un desenlace fatal. Pero en los casos de urticaria, de problemas de piel, Dios nos ha dejado, en su infinita misericordia, nos ha dejado productos naturales maravillosos para resolver este tipo de problemas. Uno de ellos es la cebolla que es una es algo que todos tenemos en nuestras cocinas y que tiene por lo tanto excelente para tratar la urticaria. Quizás pueda arder un poco al inicio cuando la aplicamos, pero después vamos a sentir sus efectos beneficiosos sobre este síntoma tan molesto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, si se trata de un área pequeña, vamos a cortar una rodaja de cebolla y la vamos a aplicar de manera directa sobre el área afectada. Fijamos con una bendita, con un pañito, y la dejamos allí que nos funcione, la dejamos allí por unos 20 a 30 minutos. Ahora, si el área afectada es muy grande, una buena parte del cuerpo, sin enjuagarla. Ahora, cuando la piel está enrojecida y pica demasiado, una excelente manera de reducir los síntomas es aplicar el agua fría o cubitos de hielo también, doctor Rodríguez. ¿De qué manera esto nos ayuda? Lo que hace el agua fría o los cubitos de hielo es que van a contraer los capilares, los vasos sanguíneos, los van a reducir de tamaño y de esta manera hace que nos pique, que es la que hace que la piel se nos irrite y se nos ponga con mucho picor. Ahora, estos cubitos de hielo o quemar, podemos quemarla de forma física con el hielo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cubrirla con algún pañito y de esa manera
la vamos a aplicar. ¿Es por frío? Ah, claro, que si es por frío no lo vamos a hacer, obviamente. Como decía el doctor, está bien el señalamiento que hace. En la urticaria que no es por frío, y si es muy grande la extensión de la urticaria, también podemos tomar unos baños en una tina, baños de agua fría. Otro remedio natural es el bicarbonato de sodio. En este caso vamos a utilizar agua templada porque es más fácil de disolver el bicarbonato. Llenamos la bañera, le colocamos unas cuantas cucharadas de bicarbonato y vamos a revolverlo, y luego nos vamos a sumergir allí durante unos 20 minutos. Y obviamente ya a la hora de secarnos, pues no vamos a someter a fricción el área lesionada, sino que vamos a secar en forma de golpecitos, ¿verdad? Para secar la piel, secar con mucho cuidado. Otro remedio natural que puede ser de mucha ayuda es el vinagre de manzana. Este también es otro de los productos que con frecuencia tenemos en nuestras cocinas, porque se utiliza mucho en la elaboración de propiedades antihistamínicas. Es de mucha ayuda en reducir con rapidez la inflamación y la picazón, además de ayudarnos en restaurar la salud de la piel. Si la urticaria no se ha extendido demasiado, podemos aplicarla de forma directa. Podemos embeber un pañito y aplicarla en el área lesionada. Y al igual que hablábamos en el caso del bicarbonato muy extensa, podemos aplicar vinagre de manzana en agua en una tina y sumergirnos en la tina por unos 20 a 30 minutos. Y vamos a sentir la gran ayuda que nos va a proveer este tratamiento. También, no lo tocamos aquí, pero también una causa de urticaria es el estrés, doctor Rodríguez. Esa es una causa de urticaria. En estos casos, la infusión, el tomar tés de manzanilla, que es uno de los más indicados, esto nos va a ayudar a desestresarnos, a ponernos tranquilitos, y nos va a ayudar. Si no contamos con manzanilla, también se puede usar el tilo o la valeriana para un té, ¿verdad? Y esto lo podemos tomar, repetir 3 veces al día. Esto nos va a ayudar muchísimo. Recuerden que a la hora de preparar el té, lo ideal es hacerlo urticaria, las propiedades de la avena. Recuerden que existen jabones de avena, existen champú de avena. La avena es maravillosa para la piel y tiene propiedades antiinflamatorias muy buenas y reduce los síntomas de la urticaria casi al instante. Así que podemos usar la avena de la siguiente manera. Vamos a utilizar una taza de bicarbonato de sodio y 2 tazas de harina de avena. ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, vamos a mezclar el bicarbonato con la harina. Llenamos la bañera con agua templada y añadimos los ingredientes y lo mezclamos, lo revolvemos para que se disuelva. Y luego nos sumergimos en la tina durante por lo menos 15 minutos. Ahora, si no contamos con avena, también podemos utilizar, si el área afectada no es tan grande, también podemos aplicar la avena directamente sobre la piel y dejarla allí durante unos 20 o 30 minutos. Y también, si no tenemos avena, se puede utilizar fécula de maíz o talco y aplicarse de manera directa. Y ya para concluir con los tratamientos naturales más utilizados, no podemos terminar el programa, doctor Rodríguez, sin mencionar el aloe vera o sábila. La sábila es excelente también
para la piel. Es un producto casero maravilloso para muchas afectaciones de la piel. Reduce los síntomas de la PC, la cicatrización. Evita el rascado intenso. Lo único que vamos a hacer es cortar el tallito, partir a la mitad y extraer lo alastito que hay dentro de del tallo. Lo vamos a aplicar directamente y vamos a dejar que seque solo. La sábila es excelente, excelente. ¿Qué le parece, doctor Rodríguez? Creo que todas esas recomendaciones que la doctora nos está dejando a través de la revisión que hizo, y que el Señor es el que nos provee todo ese material natural para que nosotros podamos hacer uso de ello. Creo que todos podemos en nuestros hogares hacer uso de eso. Así es. Creo que no hay quien no pueda hacer. A terminar el programa, doctora, lastimosamente, pues no sabemos si la gente nos siguió viendo porque se fue para.